toutes les personnes qui m'ont témoigné leur soutien depuis le début de cette épreuve, et plus particulièrement celles et ceux qui ont pris le temps de se réunir samedi dernier à travers toute la France. J'ai été profondément touchée par cet élan qui me donne une responsabilité. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Ce combat que je dédie à toutes les personnes, femmes et hommes, qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls. Esa mujer se llama Dominique Pellicot. Estaba casada, un matrimonio de 50 años. Durante más de una década, su marido se dedicó a drogarla y a ofrecerla en diferentes páginas web y apps de contactos para que diferentes hombres, hasta 70, no está mal, ¿verdad?, abusaran de ella, la violaran, eso sí, delante del marido. La hija, a quien también vamos a escuchar en este programa hoy, ya se teme que probablemente ella haya corrido la misma suerte. Hoy llevamos a la portada del programa un caso escalofriante que ha dado la vuelta al mundo desde un pequeño lugar, una pequeña localidad de Francia, Avignon. Bienvenidos, esto es La Huella del Crimen. Soy un violador, como todos los que comparecen ante este tribunal. Hoy en La Huella del Crimen hablamos del macrojuicio de Dominique Pellicot, a quien habíamos visto anteriormente. Era Giselle Pellicot. Tengo grabado a fuego este caso, este suceso tremendo que, como les decía, ha dado la vuelta al mundo y que hoy hemos elegido para realizar un especial aquí en La Huella del Crimen. Giselle fue drogada durante una década, 10 años, por su propio marido, ojo, a quien ella definía como un hombre cariñoso y bueno. Belén García, muy buenas noches, bienvenida. Gracias. Tremendo, tremendo caso, mientras que yo les contaba a todos ustedes que la hija de Dominique Pellicot, de este monstruo terrible, ahora se teme lo peor, veía cómo asentías con la cabeza. Efectivamente, es que por lo que se ha trascendido del juicio, ya que Giselle ha pedido expresamente que se haga a puerta abierta, ya que una de las frases más célebres que ha dicho es que quiere que la vergüenza cambie de lado, su hija, que está presente en las sesiones, dice que teme que también a ella le haya violado, porque han encontrado fotos de ella desnuda también en el móvil del padre. Había carpetas, tanto en el móvil, desde luego, como bien dice la abogada Belén García, como en el ordenador, en el que ponía, pero con toda claridad, fotos desnudas de mi hija. Bárbaro. ¿Cómo estás, César Blanco? Asustado con este tema. Muy feliz muy estar buenas con vosotros. Noches, bienvenido. Buenas noches, muy feliz, pero este tema de verdad que es lo más loco que pueda haber. Si no hubiera habido esas carpetas, igual no le hubieran pillado a este sinvergüenza. ¿Saben ustedes cómo pillaron a este individuo? Se preguntarán, ¿verdad?, que cómo una mujer, que hoy lo vamos a contar, la pobre mujer no sabía qué le pasaba y los pobres familiares pensaban que podía tener inicio de Alzheimer, por lo que estaba es drogada permanentemente por este individuo. Este tipo se dedicaba a grabar vídeos bajo las faldas de mujeres en los supermercados. Javier Rodrigo, así dieron con él. Sí, así dieron con él en un supermercado. Buenas noches a todos. A todas, encantado de estar aquí, muy triste por lo que vamos a hablar. Es un caso verdaderamente escalofriante, hemos dado muchas vueltas a la idea de traerlo a un especial, ya saben ustedes que nosotros solemos traer como 8 o 10 derivadas de un mismo caso en un especial, pero nos ha parecido que este caso merece una hora y media, ya lo creo. Pues en un supermercado le observaron que estaba sacando fotos por debajo de las partes íntimas de las mujeres de las faldas, le detuvieron y a raíz de ahí se tira del hilo
y lo triste no es lo que ya descubren en per se, sino que luego con posterioridad, con su ADN, se descubre que estaba inmerso en un asesinato y en una violación en el año 91 y en el año 99. Un asesinato de una niña, de una chica de 29 años. Y a mayores de lo que decía Belén antes de la hija, que creía que la había grabado, hay indicios también de que pudiera haber grabado hasta una nieta en los baños también, grabándole una depravación moral y ética que asusta que en pleno siglo XXI podamos tener esta gentuza entre nosotros, ¿no? Ha sido el macrojuicio, señoras y señores, el hombre acusado de drogar a su mujer, insisto, durante 10 años para que la violaran 72 hombres con los que contactaba a través de páginas web o apps de contactos, ha reconocido ante el juez los hechos y ha dicho que, como hemos podido escuchar anteriormente, soy un violador como todos los que están en la sala. En fin, supongo, Belén, que estaba refiriéndose a que todos los hombres son unos violadores. Por lo menos todos los que están en esa sala, porque la gran mayoría no lo ha reconocido. Decir que, por lo visto, a la mayoría los reclutó en una web de citas que se llama coco.gg, que fue cerrada por la policía en junio de este año, donde él se dirigía a otros usuarios de esa web, que inicialmente no era para esta finalidad, lógicamente, donde llegó a decir frases como «eres como yo», «te gusta el modo violación», porque la mayoría de los otros violadores no han reconocido su responsabilidad. Dicen que creían que estaban participando en un juego de pareja, que ella se hacía la dormida porque era tímida, y frases de este tipo, pero claro, a la vista de la investigación, las pruebas, los vídeos, no se sostiene. El principal acusado, Dominique Pellicot, es un jubilado que en estos momentos tiene 71 años, lleva 10, es decir, comenzó a los 61 años. Ojo, este episodio delictivo, porque Javier Rodrigo también nos ha apuntado otros datos en el que tenemos que hacer una regresión en el tiempo, pero vamos, que el individuo de cariñoso y buena persona, la verdad es que cuántas mujeres viven con hombres y la verdad que no tienen ni idea de quién con quién se acuestan, la verdad. Se ha mostrado impasible este hombre mientras el presidente del Tribunal Penal, Roger Arata, el Tribunal Penal de Vaucluse, narraba al detalle los hechos recogidos en el informe del caso. Sí, ha sido la sencilla respuesta que ha dado al ser presentado como el orquestador de las múltiples violaciones a su mujer entre 2011 y 2020. Su abogada ha asegurado a la prensa que su cliente está avergonzado de lo que hizo y que es absolutamente imperdonable. La víctima, acompañada de los tres hijos que tiene con el acusado, ha permanecido impasible, sin mostrar emoción alguna, en la segunda jornada de la vista de un juicio que, tal y como quería la mujer, será público. También vamos a hablar hoy, es importante, señora y señores, la victimización. ¿Quién es el culpable? Porque la situación en la que se ha expuesto a esta mujer es de una degradación insostenible. En el juicio me refiero. Sí, yo querría comentar, María José, como abogada, que evidentemente cuando se celebra un juicio hay que hacer todas las preguntas que se consideren oportunas para esclarecer los hechos. Este señor tiene un equipo legal, como no puede ser de otra manera, pero es verdad que ha saltado la polémica porque alguna, no solamente él, sino los otros 50 violadores, la abogada de uno de ellos en su perfil de Instagram ha compartido un vídeo donde ya sale bailando, una canción que habla de despiértate y baila, y le han cuestionado si era una manera de burlarse de Giselle. Y algunas de las preguntas que los abogados están realizando pues han sido un poco polémicas, precisamente porque han llegado a insinuar de alguna manera que ella no estaba, por lo menos todas las veces, tan dormida o tan drogada como dice, porque en alguna foto se la puede ver, en algún vídeo, con los ojos semiabiertos. Pero ya han dicho los investigadores, nos lo podrá aclarar Javier, que dentro de la droga y el estado de sumisión química hay niveles. No siempre estaba, como algunas veces estaba, al borde del coma. Otras veces estaba inconsciente, pero que se podía medio mover. Pero efectivamente, María José, la están revictimizando, la están cuestionando a ella hasta qué punto era conocedora de lo que hacía su marido.
en ese sentido, vamos a ver, aquí la polémica surge en este caso concreto porque es muy mediático, pero es que eso que está diciendo Belén como abogada, sabes que es algo de lo que se lleva hablando muchísimo tiempo. En Occidente, el Estado democrático que tenemos, de otros de derecho, que nos llenamos la boca, vale todo para defender al delincuente, como tú bien sabes. Resulta que ahora, por desgracia, esto como es un caso mediático, además esta mujer con una valentía, no sé cómo calificarlo, colosal, con una valentía no habitual, ha tenido el valor de que sea público y que se grabe en directo y que se emite, perdón, en directo, para dar un escarmiento a esas personas. Lo que ocurre, como siempre, que aparecen los políticos por el medio y entonces todo esto se intenta de alguna forma rentabilizar. Las frases de esta abogada, que se llama Beatriz Abarro, son lo que hizo es monstruoso, es un monstruo. Y dijo, no estoy de acuerdo y me dedicaré a demostrarlo al principio del juicio. Es un hombre entre los hombres, como uno más. Y también dijo, él también sufría por ver los abusos. Trató de parar, pero la adicción era más fuerte. Estas frases, sacadas de contexto, evidentemente causan alarma social. Parecen intolerables, pero no hay que olvidar que el proceso legal europeo y español, también como el francés, permite a la parte defensora hacer cualquier, incluso barbaridad, para defender a su víctima. Pero es que esto, en este caso, es terrible. Pero ¿qué pasa con asesinos? Pasa con etarras, pasa con violadores, que se permite el sistema que tenga que estar la víctima, y ahora menos mal que todavía, por ejemplo, en el caso de menores, se permite poner un biombo. Pero aquí en España hemos visto cómo víctimas que les habían asesinado a su padre, por ejemplo, por la banda terrorista ETA, cómo tenían que estar delante del individuo que les estaba señalando. Y eso ocurre aquí. De la misma forma que también ocurre cuando una persona ha sido atracada a punta de pistola por un individuo que a lo mejor está condenado 3 veces en la cárcel y la ley permite que ese individuo se siente al lado de la víctima delante para que le vea y le reconozca. Eso es un problema que tenemos no solamente en este caso y que habría que analizar seriamente, porque si la carga de la prueba se ha cambiado para delitos de odio y para delitos de agresión sexual y es la otra parte la que tiene que demostrar su inocencia, podríamos externalizar esto a otras causas. Pero efectivamente ha habido mucha polémica con eso. La indignación de Giselle Pellicot ante las acusaciones de la abogada de su marido dice, desde que llegué a la sala me he sentido tremendamente humillada. Se muestra por primera vez algunas de las primeras imágenes en las que su marido la entregaba a otros mientras estaba drogada, cuestionadas por algunos de los abogados. Se ha convertido en una heroína en Francia y también fuera, acapara portadas de prensa y programas de televisión. La gente sale a la calle con pancartas con su rostro, se la recibe y despide con ovaciones y aplausos. Cada vez que entra en el Tribunal de Justicia de Avignon, las cámaras se lanzan a por ella como si fuera una estrella de cine. Su rostro apagado y sereno, con su melena corta y flequillo y sus gafas oscuras, han dado ya la vuelta al mundo. En pocas semanas, Giselle Pellicot se ha convertido en un icono feminista, mientras que, eso sí, ha visto expuestas sus imágenes mientras que la violaban 70 hombres y ella estaba drogada con los ojos cerrados, muerta. Hablaba con alguien esta mañana y nos referíamos a Giselle como una persona muerta, ¿no? al ver esos vídeos. 72 violadores presuntamente, 35 lo han reconocido, 3 han pedido perdón. Ha habido más violaciones, porque muchos repitieron, y que hay que tener en la cabeza, independientemente del marido, para querer practicar sexo con una persona muerta, metafóricamente hablando, tirada en el suelo sin poder responder. Centrados en este momento del juicio en el que Giselle Pellicot, que todavía sigue conservando el apellido del marido, que me llama poderosamente la atención, la verdad, ¿verdad que sí, Belén? Bueno, se lo he preguntado a la dama, porque pues, Giselle es una mujer, ¿no? Nos llama poderosamente la atención, pero bueno, centrándonos en la situación que ha vivido esta mujer viendo sus imágenes expuestas, por ejemplo, decía que ella miraba esas imágenes, por favor, les ruego que se imaginen que están en un juicio y que en una pantalla empieza a aparecer su cuerpo desnudo, su marido mirando y hombres tomándola, ¿no? Violándola. Ella dice, no me reconozco en esas imágenes. Claro, porque no era consciente de haber vivido eso hasta que la policía investiga y descubre todo lo que hay en ese móvil y en el ordenador
y se lo transmite. Ella no era consciente, ella lo que creía, llegó a pensar que estaba enferma, a ir al ginecólogo, alguna prueba, llegó a pensar que tenía episodios de demencia, de Alzheimer quizá, porque sentía síntomas, porque evidentemente su marido se ocupaba muy bien de tomar medidas con los otros violadores para que no se despertara, pero al final ella tenía dolores y tenía sangrados, tenía unos síntomas físicos, pero claro, nunca pensó que fuese su marido el responsable y el causante de estos graves delitos. Es que es muy fuerte llegar a entender y asumir que tu marido, la persona con la que has convivido, que ellos han estado casados 50 años, de la que has tomado el apellido... Y que tienes tres hijos y siete, ¿verdad?, nietos, creo. Y sí, siete, sí, nietos, sí, de los cuales dice Javier Rodrigo que probablemente alguno de ellos también haya sido... Una nieta, una de sus hijas, ha denunciado que creía que su padre la había grabado a ella, como bien dice antes Belén, y también tiene indicios para pensar que también había grabado en el baño a su nieta. Pero hay gente que nos está viendo que a lo mejor se está preguntando cómo es posible que una mujer no tenga conciencia, no se haya dado cuenta, ¿no? Se llama sumisión química. Claro, pero es que hay que explicar un poquito lo que es la sumisión química. No hagas spoiler, que vamos a ello. Vale, y, lo tenemos preparado en este programa especial basado en este caso escalofriante que ha dado la vuelta al mundo desde una pequeña localidad francesa de Aviñón. Créanme, en esta hora y media ya ha pasado una parte, tenemos creo que todas, absolutamente todas las perspectivas para entender este caso. Pero seguimos reflexionando sobre quién es el culpable. El juicio del caso Pelicot escruta la vida privada de la víctima. En el proceso de este caso, la francesa, violada por estos más de 70 hombres a instancias de su marido, se muestra por primera vez imágenes pornográficas de la víctima que el principal acusado tomó supuestamente sin su consentimiento. Entiendo a las víctimas de violación, dice Giselle, que prefieren no denunciar. Imagínense lo que estoy diciendo, señoras y señores. Cuando uno intenta hacerlo, sigue diciendo la víctima, luego exponen a la víctima y la presentan como la culpable. Eran las 5 de la tarde cuando Giselle Pelicot expresó su cabreo por las preguntas y los comentarios de los abogados de la defensa. La tensión coincidió con el visionado de fotografías pornográficas de la víctima tomadas por su marido, insisto, sin su consentimiento. Belén, tenemos nuevamente otro delito. Ofrecía a su mujer, la drogaba, ahora hablaremos de la sumisión química, es interesantísimo, Javier Rodrigo, y además grababa y almacenado. Al tomar vídeos bajo las faldas de mujeres en supermercados, motivo por el cual la policía, por la denuncia de estas mujeres, la policía dio con él, empezó a tirar de lo que tenía en sus dispositivos Belén y se encontró las grabaciones de cientos y cientos de violaciones a una mujer que parecía estar muerta. Era Giselle Pelicot. Efectivamente. Es que concurren diversos delitos, pero además, o sea, no solamente la sumisión para anular la voluntad de esa persona, sino la violación de él, el ofrecerla a otros hombres, grabarlo, difundirlo, y hay un agravante además, que es el agravante de ser su marido, o sea, el agravante de parentesco. No es que te viole una persona que va por la calle. Confianza plena. Claro, claro. Es que precisamente eso es lo más grave de todo. Yo como abogada de familia entiendo el shock que tiene que ser para esta mujer decir, es que esto no me lo ha hecho un hombre por la calle, que por supuesto que es gravísimo. Qué terrible, también, claro. Pero que te lo haga tu marido. Tu marido, durante 10 años. Durante 10 años. Cuesta creer, es rigurosamente cierto, discúlpenme el comentario, digo que cuesta creer porque 10 años dan para mucho, ¿verdad? Y de pronto que lo hiciera de manera continuada, que se ocupara de que esto no viera la luz. Es que Giselle sufre tres calvarios, el haber sufrido esta tortura, el haberse dado cuenta de que la ha sufrido, porque en su momento evidentemente no lo sabía, y pasar por este juicio en el que lo está pasando fatal, a ver si le llega algo bueno, ¿no? A ver si le llega una buena sentencia. La verdad es que sí, Raúl Sánchez es policía y la verdad es que nos interesa enormemente saber su opinión sobre este caso tan tremendo. Miguel, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Impactante caso, ¿verdad? ¿Qué análisis haces como policía? Recordábamos a nuestros telespectadores que fue la policía, gracias a una denuncia, empezó a tirar de los dispositivos de este individuo y de pronto se encontraron pues todas las pruebas.
que el tío con enorme impunidad, Miguel, almacenaba en sus dispositivos móviles. Pues sí, mira, yo creo que ahí se descubren por casualidad también. Sí, por casualidad. Hay un eco aquí, yo no sé si vosotros en el estudio lo estáis recibiendo. Tenemos un pequeño problema de sonido, efectivamente. Vamos a intentar que nuestros compañeros, por favor, puedan afinar con ese sonido, es verdad. Notamos un eco y como mucha... Vamos a intentarlo, Miguel, en cualquier caso. Muy bien. Sí, pedía tu opinión sobre este caso. El tema es el siguiente. A este hombre le detienen porque graba a unas mujeres por debajo de la falda. Efectivamente, sí. En un supermercado. Luego, al registrar tu ordenador, descubren esta barbaridad que llevaba haciendo con su mujer, pues, una década. No solamente violaba a su propia mujer, sino que invitaba a través de internet a otros hombres para que hicieran lo mismo. Una auténtica barbaridad. Ha durado tanto tiempo porque ella estaba inconsciente, la vestía de otra forma para las violaciones y luego la ponía la misma ropa que tenía anteriormente a quedar inconsciente. La aseaba, la lavaba y de esta forma pues ella ha pasado 10 años ignorante a ello, porque ella dice que, incluso que 50 años llevaba queriendo a su marido. Porque esta gente no es una gente muy... es de edad avanzada ya. Imagínate que tienen ya aproximadamente unos 70 años o 75. 71 tiene él. Sí, imagínate, yo me cabe una duda. ¿Por qué en esta última época este hombre a lo mejor lo ha hecho anteriormente? Porque sí que parece ser que en estos 10 últimos años se ha descubierto esto, pero vete tú a saber lo que no hubiera hecho anteriormente, que no nos hayamos dado cuenta. Pues Javier Rodrigo nos ha traído algunos datos sobre los escarceos de este delincuente hace ya algunos años. Así que tu olfato de periodista, perdón, de policía, desde luego en ningún momento te ha fallado. Así que el modus operandi era que la desnudaba, la vestía de otra manera para entregarla a otros hombres, después la... él violaba y luego a su vez violaba a los otros hombres y grababa las escenas que lo que han descubierto en el ordenador. Yo imagino que a juicio han llevado, aparte de a este individuo, a mala bestia, como tú sueles apodar, ¿no? Han llevado a 50 hombres. Así es. Vamos, me queda corto, ¿eh? Yo creo que tiene que haber muchísimas más agresores. Son los que han sido los que han reconocido. Supongo que son los que la policía ha logrado identificar. Esto es, pero seguro... Lo que ha logrado poner nombre y apellido a las caras que salían en los vídeos. Pero yo no me cabe duda que tiene que haber muchos más. Estoy segura de ello. Un abrazo enorme, querido Miguel Sánchez. Muchas gracias. Oye, siento el retorno este que había y que no se haya escuchado bien. No te preocupes, en absoluto, porque te hemos entendido perfectamente. Y además nos has dejado ese dato vomitivo, de una persona que primero droga, después desnuda, después viste de otra manera, después ofrece a su mujer, después la vuelve a vestir como estaba anteriormente y antes tiene el detalle de lavarla. ¡Qué cerdo! Gracias, Miguel. Muy buenas noches. Utilizaba Belén términos sobre la víctima, ir a cambiar de situación la vergüenza, ¿no? Sí, efectivamente. Giselle insistió mucho en que este juicio, a diferencia de la gran mayoría de juicios, hombre, de este tipo, afortunadamente no hay muchos, pero en cualquier juicio donde se trata pues delitos tan íntimos como efectivamente un abuso sexual, una agresión, una violación, suelen ser a puerta cerrada, nadie quiere que se entere, todo el mundo lo oculta por la vergüenza que sientes y el dolor de lo que te ha ocurrido. Y ella ha decidido que, como ya no lo puede cambiar, eso ya no tiene remedio, ha decidido que se haga público para que se les vea la cara dentro de lo posible, porque la mayoría de los violadores acuden
tapados. Hay 18 que se están sentando en el banquillo y van con capucha, con mascarilla, con gafas, para ocultar su identidad. Aunque, no sé si hablaremos de ello después, hay uno en particular que era un discípulo, que lo ha hecho con su propia mujer. Hablaremos de ello, desde luego que sí ha creado este individuo escuela. Les decía que el caso Pellicot merecía un especial de La huella del crimen. La revictimización. La ministra de Igualdad, que no se equivoque, porque no creo que vaya a pasar más opiniones de ella. Pero bueno, en este caso me ha parecido acertada. Dice que considera incomprensible que Giselle Pellicot tenga que ser revictimizada. La vergüenza tiene que cambiar de bando. Es incomprensible que Giselle Pellicot, después de todo lo que hemos visto, todos los que hemos asistido a ese juicio, tenga que ser nuevamente revictimizada. Pero su fortaleza, su valentía, su dignidad, su defensa de los derechos humanos, yo creo que nos interpela a todos como sociedad. Se está enfrentando a todo y a todos. Se está enfrentando al machismo y a la misoginia que representa su marido, al machismo y a la misoginia que representan todos sus agresores, al machismo y a la misoginia de todo un sistema que pone en cuestión su palabra. ¿Cómo es posible? Tenemos que ser capaces de acorralar al agresor. La sociedad tiene que apartar a los agresores. Los agresores tienen que ser los que sientan vergüenza, vergüenza de lo que han hecho y vergüenza de ese abuso hacia una mujer, hacia un ser humano con todos sus derechos. Afortunadamente, en España tenemos una ley, la Gil-Dinger, que pone el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales. Por lo tanto, en España a las mujeres se nos tiene que creer. Somos creíbles, somos fiables. Bueno, la primera parte nos ha parecido, a mí me ha parecido de enorme interés. Creo que comparto plenamente la opinión de la ministra de Igualdad. No es santo de mi devoción. Ya la última parte, verdad, pues nos la vamos a ahorrar porque estamos hablando de una ley, por cierto, que esta semana al trilero de la Moncloa, la ONU me parece, una panda de descerebrados, le daban un premio como feminista. ¿Se habrán enterado esa panda necios de la aprobación de la famosa ley del sí es sí, como cantaba esta descerebrada? En fin, perdón, volvamos a Francia. Yo he escuchado atentamente a la señora ministra y yo estoy totalmente de acuerdo con ella que a los agresores hay que acorralarles, que hay que poner el foco en esta gente. Cambiar el foco de la vergüenza, eso me ha gustado. A mí me ha encantado. Pero a mí lo que me da vergüenza es sacar a violadores antes de la cárcel. Ah, eso sí, pero es que esa última parte del vídeo yo no contaba con ella. Es lo que me da vergüenza, que resulta que estemos hablando de que hay que arrinconar, achicar cualquier tipo de espacio a esta gentuza, que ya hay gente que empieza a plantearse, luego si quieren podemos hablar, que es un debate que se ha abierto la semana pasada en Italia, se ha abierto una comisión de investigación en su parlamento para la castración química voluntaria a pederastas y agresores sexuales, perdón, a pedófilos y agresores sexuales, pero hombre, lo que no se puede sacar es antes a la cárcel de ahí para luego luchar contra las mujeres, ¿no? No estoy de acuerdo, nada de voluntario. Ah, bueno, ya me habías asustado, yo pensaba, digo, a ver si... ¿De cómo te he cambiado, eh? Sí, la verdad que sí. En nada, han sido las galletas las tuyas. La verdad que sí, pero vuelvo a insistir, lo que no se debe en este caso, creo yo, es intentar de ninguna de las maneras banalizar el sufrimiento que está pasando esta mujer. Pero precisamente por eso tenemos que ser conscientes que esto que está pasando esta mujer con este delito, esta tragedia tremenda de este descerebrado que tenía por marido, es que eso está ocurriendo constantemente, no solamente en Francia, sino en España, todos los días en muchos juzgados, como bien sabe Belén. Giro, en el caso de Dominique Pellicot, miren, la presunta ayuda que recibió de un enfermero para utilizar la sumisión química, antes, con buen criterio, Javier Rodrigo hablaba de la sumisión química, pues naturalmente, a ver, ¿cómo es posible que durante 10 años violada por más de 70 personas, esto se lleva un tiempo, es un trecho de días, si me permiten la expresión, ¿cómo es posible que esta mujer no recordara absolutamente nada? Sumisión química. El mundo sigue conmocionado, señoras y señores, tras conocer la escalofriante historia de Giselle Pellicot. Al parecer, según ha trascendido, existe un enfermero implicado en la sumisión química con la que su marido dormía Giselle.
Lo cierto es que a priori Dominique no tendría los conocimientos suficientes para utilizar las sustancias con las que dormía su mujer. En este sentido, habría sido un enfermero cuya identidad no ha trascendido quien enseñó a Dominique a emplear la sumisión química. También se investigan los recursos y medios con los que contaba el principal acusado a la hora de conseguir las sustancias con las que drogaba a su mujer. Tiene todo el sentido. No sé cómo funciona la sumisión química. A ver, lo primero es decir que es la sumisión química. La sumisión química es una modalidad delictiva que consiste en extorsionar, en robar, en violar, agredir sexualmente a una persona a través de sustancias psicotrópicas. Estas sustancias psicotrópicas lo que hacen es que acceden al cerebro a través del sistema nervioso central y relajan o anulan la voluntad de la persona. Se suele utilizar sustancias como la benzodiazepina o también el LSD, o éter o también en la ketamina. Lo que hace es que a la persona en cuestión le anula totalmente la voluntad, que como o está dormida o estando consciente no se acuerda absolutamente de nada. Hay una droga brasileña que, vamos, que es tremenda, porque es que estás hablando con la persona y al día siguiente no sabes ni dónde has estado. Te puede haber entrado en tu casa perfectamente la burundanga, que te entran en tu casa. Hay un caso concreto que pasó aquí en Madrid, en el que el portero ayudó a una persona a bajar sus muebles, que le estaban esperando abajo con un camión, salió el día siguiente, despierta, ve que le faltan, baja el portero a decirle que me lo han robado todo, ¿dónde estabas tú? Dijo, no, contigo ayudándote, que fuiste tú que le abriste la puerta y le diste una propina al chofer. Eso ocurrió en España con la burundanga, y perdón por la broma, pero es que es cierto, ¿no? Entonces, esas sustancias son. Pero he visto ahí en la cola que había pinchazos. Yo en este caso creo que pinchazos no ha habido. Creo que ha sido por ingestión oral, ¿verdad? Oral, sí. Efectivamente, porque sí. Como todo el mundo sabe, no se utiliza nada inyectable. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a darles un estupendo consejo. A ver, ¿ustedes quieren perder un par de kilos? Dos. ¿Y les gustaría hacerlo en 48 horas? Sí, yo les planteo un plan, ustedes deciden. Si les gustaría perder esos kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, tampoco pasar hambre, el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Lo violento e invisible de la sumisión química. Volvemos enseguida. Queda mucho programa y muy interesante, créanme. ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox.
el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Lo violento y lo invisible de la sumisión química que también nos ha explicado Javier Rodrigo. Esto de alguna manera, verdad, nos hace entender cómo es posible que una mujer durante 10 años fuera violada por más de 70 en su propia casa, desnudada, vestida, lavada por su marido y no se diera cuenta. Les hablábamos de otros 50 individuos que están declarando en este macrojuicio. Un caso que ha dado la vuelta al mundo desde la pequeña localidad de Aviñón. ¿Tiene el individuo, tiene discípulos, Belén? Pues sí, si fuese poco todo lo que estamos comentando, María José, resulta que uno de los agresores que fue contactado decidió, cuando estaba en la casa, no terminar, no violar a Giselle, pero se aplicó la teoría, ayudado por Dominique, para hacérselo a su propia esposa en su domicilio. Es decir, que también captaba a otros individuos en páginas web o en app de contactos en las que ofrecía a su mujer para que la violaran en la casa. Yo, por lo que tengo entendido, este discípulo lo que hizo fue empezar primero con la sumisión química a su mujer, ayudado por Dominique, pero hubo un fallo, no controlaron bien la dosis, porque la dosis, como bien decías antes, es muy importante cómo ajustar para que no la mates, pero puedas abusar de ella, que es lo que pretendían. Entonces, en el caso de la mujer del discípulo, por lo visto se despertó y no pudo terminar. Pero claro, es que ha creado escuela, o sea, es dramático. La hija, por lo que ha trascendido también, la hija de este discípulo ha dicho, en cierta manera culpando a Dominique, que si Dominique no se hubiese cruzado en el camino de su padre, seguramente su padre no habría hecho esto. Diluyendo un poco o intentando diluir la responsabilidad del padre. Qué aquí cada uno tiene lo suyo. Desde luego que sí. Antes de este parón, de este momento para darles buenos consejos, les decíamos que había dado un giro tremendo el caso, y es que de pronto aparecía un enfermero. Claro, ahora con el comentario de Belén tiene todo el sentido, César. Es que no tiene el enfermero que ayudara a drogar a Giselle. Primero a suministrarle la droga, no era tan fácil de conseguir, y luego, lo más complicado quizá, a cómo dosificarla, porque todavía es más complicado dosificar con exactitud con un líquido que intravenoso, que puedes hacer el gramaje en función del peso, de la edad y de mil cosas más. Si te pasas, te la puedes cargar o se queda hecho un trapo más de lo normal, y si te quedas corto, lo que pasó, que despertó antes de tiempo. Eso tiene que estar detrás alguien que sepa. Sí, bueno, la aparición de este enfermero es un poco extraña. Eso luego, como cuando empezaron... No hay muchos datos, ¿eh? No hay muchos datos, no. No, porque es que además coincide justo cuando la defensa, que no tengo nada en contra de los abogados, ya lo sabes, Belén, os aprecio muchísimo, sobre todo el día que estáis de guardia, y cuando no trabajéis también. Pero resulta que este caso aparece justamente cuando la parte defensora aporta, sin demostrar y sin denuncia tampoco, que había sido este personaje violado con 11 años. Casualmente. Bueno, de lo que antes decías, esto viene de uno de sus discípulos, entre comillas, se llama Marechar, y tenía su mujer, que se llamaba Cilia, la cual presuntamente violaron entre los dos 10 veces del 2015 al 2020,
y se habían conocido precisamente por el chat. En ese chat se conocen, él conoce el modus en el que hace este personaje y entonces dice, ¿por qué no lo hacemos con mi mujer? Y entonces lo hacía y participaba también el pájaro este. Pero lo que estamos hablando del modus operandi, esto era un ritual, porque hablamos de que le cambiaba de ropa, pero era un ritual. Él lo primero que hacía con las personas que contactaba era obligarles a dejar el coche alejado. O sea, el de tonto no tenía nada. Ya lo hacía con intención de intentar o bien distraer o bien anular cualquier tipo de cámara que grabara los coches en las cercanías de su vivienda. Pero es que a mayores, cuando entraba, les obligaba a lavar las manos, les obligaba con agua caliente y luego les obligaba, si era en invierno, a poner las manos sobre el radiador. No les dejaba utilizar perfume. Por supuesto, gente que bebiese o alcohol, a oler alcohol, no les dejaba tampoco entrar. Y para marchar, les hablaban del asunto y luego les dejaba marchar tranquilamente. ¿Y cobraba? Bueno, no cobraba en absoluto. No, en absoluto. Por eso viene el hecho de que algunas de las personas que participaron, que por cierto fueron de todo tipo, participaron médicos, participaron bomberos, participaron funcionarios, participaron personas al paro, hombres casados, divorciados, separados, jóvenes y mayores, se que calcula que... De 26 a 74. Hasta 74 años, sí, efectivamente. Y si me permites, Javier, ¿hasta qué punto llegaría que uno de estos individuos dejó de asistir al parto? Sí, sí, verdad. El que tenía 22 años. Sí, porque tenía una cita para violar a Giselle. Por eso, una parte de la estrategia... acertado o no, eso lo dirá al final el resultado del juicio, yo creo que no, porque esto, vamos, le quedan los 20 años seguro, pero ellos quieren incidir en que era una especie de juego sexual de parejas, que les gustaba el mundo swinger y todo este tema, que ella disimulaba como que estaba dormida, que en realidad no dormía, y de ahí viene la catastrófica pregunta, una vez más proveniente de una abogada, en este caso, que le dijo que, hombre, ¿cómo es posible que puedan sacar fotos a esa distancia sin que la persona se dé cuenta? Y hace la víctima le dice, si quieres déjame tu cámara de fotos y te lo demuestro aquí mismo, ¿no? Tremendo, pero tremendo. Ciertamente es así. ¿Se han preguntado quién es Dominique Pellicot? ¿Cuál es su perfil? ¿Quién está detrás de un monstruo que es capaz de hacer tal cosa mantenida en el tiempo durante 10 años? Enseguida se lo contamos. Vamos a buscar ahora el análisis periodístico de Carlos Capa de este asunto que ha convertido a la víctima en una estrella del feminismo. Carlos Capa, buenas noches. Hola, buenas noches. Decía que enormemente periodístico este caso del que no dejan de informar los periódicos, las televisiones y las radios. La verdad es que ha dado la vuelta al mundo consternando a sus seguidores. Sí, la verdad es que los periodistas siempre acabamos teniendo que hacer una reflexión, porque, bueno, tenemos la obligación de informar, regular todos los detalles posibles, investigar, pero al final, claro, los periodistas se acaban poniendo un poco, ¿sabes?, insoportable también para las víctimas. Es un tema delicado. Siempre el derecho a la información pues debe primar. Y la verdad es que también es admirable la actitud de Giselle Pellicot, que, bueno, no, ha sido muy transparente, muy clara, y no ha querido ni jugar con la fama ni ocultar la realidad. Y eso creo que también facilita el trabajo. Carlos Capa, muchísimas gracias. Nos llegaba el sonido con un poquito de dificultad. Muchas gracias. Podemos mantenerlo. Gracias. Mucho ruido de sonido para nuestros telespectadores. Dominique Pellicot, el francés egocéntrico, narcisista y voyeur, el hombre de 71 años que se ha sentado en el banquillo por haber drogado a su mujer durante una década para que la violaran otros hombres en estado de inconsciencia, es un egocéntrico narcisista que tenía un deseo irrefrenable de cumplir sus fantasías sexuales. Este es el análisis, señoras y señores, presentados este mismo lunes en el juicio por la experta a la que la justicia encargó el análisis psicológico de Pellicot, Anabel Montaigne, que insistió en que no presentaba problemas mentales, que no tenía patologías mentales que le impidieran discernir lo bueno de lo malo, Belén. Efectivamente, es que todos tendemos, creo, en un principio a pensar que esto lo tiene que haber hecho una persona enferma.
O sea, cualquier persona cuando conoce estos hechos, lo primero que te viene es decir, está loco, está enfermo, pero parece ser que no. Es una parafilia, es una persona que solo se excita, o mayormente se excita, con su mujer inconsciente y violándola. Es decir, son personas que muchas veces pueden tener sexo consentido con su pareja y no les excita, o sea, obtienen el placer si la persona está, en este caso, inconsciente, necesitan eso, o sea, tienen esa parafilia, son personas egocéntricas, narcisistas, como bien has dicho. Yo quería comentar una serie que se está emitiendo actualmente en el canal Max, que se titula Perverso, que casualmente la he visto la semana pasada, que trata de esto. Es un preso, está en prisión por haber abusado de un montón de mujeres, tiene su pareja, una mujer atractiva, con la que no se excita. O sea, a su propia mujer le tiene que echar la droga con disimulo para que esté inconsciente y violarla, si no, bueno, no se excita. Pues creo que es un ejemplo muy bien traído. Miren, Dominique Pelicot se presenta como un padre de familia y realmente lo es. Tiene 3 hijos con Giselle, a la que ofrecía durante 10 años a más de 70 hombres, pero ha parido 3 hijos de este monstruo. 3. Dice que es un hombre respetado, apreciado, con un funcionamiento psicoafectivo correcto y con unas relaciones personales estables, tanto en su vida privada como profesional. Ahora vamos a ver un vídeo, unas declaraciones seguidamente de la abogada de este monstruo, porque tenemos algunos comentarios que hacerle. Pero antes pasamos la palabra sobre la normalidad de este individuo con el que podría ser un vecino, en fin, al que le dejáramos las llaves del coche. Es que él era un padre ejemplar, era un abuelo ejemplar y era un vecino ejemplar. Es más, con su mujer, que eso se ha dicho poco, se separó y se volvió a casar. Ella, no lo sabía. Sí, sí, y ella plenamente enamorada de él. Lo dejaron por temas económicos. Y es que además este hombre era un hombre que tenía unas habilidades sociales muy, muy, muy características en cuanto a ser un tenía don de gentes, porque él había trabajado, este individuo había empezado trabajando en una empresa de electricidad, simplemente como trabajador. Después tuvo una inmobiliaria, vendió productos cosméticos, o sea, era una persona que se daba a la gente. Incluso sus vecinos no daban crédito, cuando sale la noticia, no daban crédito absolutamente. Pero ahora que estamos hablando del tema puramente patológico, lo que sí que dice ese informe, que es lo más grave, es que él es capaz de discernir el bien del mal. O sea, cuando hablamos de psicópatas, la abogada mejor que yo lo sabe, el problema es que esa gente no sabe distinguir el bien del mal. Además, no tienen remordimientos. En este caso, sí. Pero es que hay que estar, ¿cómo es que estar de la cabeza cuando uno de esos violadores, uno que se llama Romain, tenía sida? O sea, tenía sida y él, cuando le preguntaron, pero usted lo sabía, dijo, yo no lo negué nunca. Pero es que él, otra de los ritos estos del morbo este que le daba este degenerado, era que obligaba a la gente a que se acostaba con su mujer a hacerlo sin preservativo. O sea, ¿hasta dónde llega la locura cuando permites que alguien que tenga el SIDA se acueste con tu mujer? Y perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Alguien sabe si este hombre mantenía relaciones sexuales con su esposa? Hombre, 3 hijos tuvo. Claro. No, pero entiendo que no es durante estos 10 años. Esos 10 años, no, claro. Yo eso lo desconozco. Eso no ha trascendido. No ha trascendido. Con la esposa relaciones. Con la esposa del que era su discípulo, sí. O con la pareja. Claro, pero también sometido. Entiendo que María José lo que pregunta es si sabemos si mantenían relaciones con normalidad. Durante esos 10 años. Lo que sí ha trascendido es que... Me pregunto si durante esos 10 años... ¿Sabiendo qué? Sabiendo que entregaba a su mujer a prácticas sexuales con desconocidos sin ningún tipo de medida de prevención, incluso con personas que sufrían SIDA y que naturalmente es fácil contagiar a través de fluidos como el semen, este hombre mantenía relaciones con su esposa durante esos 10 años. Yo con su esposa, como bien dice Belén, no ha trascendido, lo desconozco, no tengo el dato, pero lo que sí tengo el dato... Pero era una pareja bien avenida. Porque se ha reconocido en el juicio, el plenario, la declaración de Romain, que con su mujer Cilia se llamaba,
este sí que ha tenido relaciones con él, los dos la tuvieron, de hecho, que es el caso. Él no tenía nunca relaciones con su mujer cuando estaba la otra persona, pero sin embargo, en el otro caso, este discípulo suyo que conoció por la página web que has comentado antes, con eso sí que tuvieron sexo con ellos los dos. Y igual, exactamente con ella, tomando sustancias psicotrópicas y teniendo totalmente anuladas las capacidades evolutivas. ¿Miedo a enfermedades de transmisión sexual? Parece que no tenía. Ni por lo que estáis contando, que se acostaban todos con todos sin saber los sanos que podían estar, ¿no? Y ella, ignorante. Claro. Ojo que ha terminado en el hospital la pobre mujer, naturalmente, a consecuencia, porque creo que era Belén, ¿verdad?, quien comentaba que había tenido algunas secuelas, hemorragias, claro, que iba al ginecólogo. Claro, ya parece ser que en ocasiones, lógicamente, se despertaba a veces de estos capítulos con dolor, se sentía rara, con episodios como de mareo. Iba al médico. También se ha hablado de si ha podido haber una negligencia médica en tantos años, claro, no haberle hecho alguna analítica. A lo mejor analíticas le habrán hecho, pero no lo suficientemente completas como para haber detectado esta droga en el cuerpo. O sea, 10 años quejándote de síntomas físicos, de pérdidas de memoria, nadie ha tirado del hilo lo suficiente para haber encontrado. Pero esta indicios, causa. Indicios había, ¿eh? Porque en el juicio que además ha declarado ella también, la peluquera habitual suya en cierta ocasión llegó y le dijo: tienes una cara que pareces una mujer de 90 años, ¿te pasa algo? O sea, que alguien sí que detectaba, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que ella tenía una relación normal con sus hijas también, prácticamente. Pues, las hijas no escuchaban nada. Yo no, es que ahí también raro. Hay cosas que no cuadran muy bien, ¿no? Pero bueno, en fin, son situaciones que cada familia es un mundo y tienen su forma interna de gestionar ese tipo de relaciones. Y es difícil valorarlo, pero hay cosas que sorprenden, sí. Marido atento, abuelo entregado y violador en serie, la doble vida de Dominique Pellicot. Dominique Pellicot pudo ocultar crímenes porque su vida ordinaria no despertaba sospechas, dice el director de la investigación. El comisario y director de la investigación del caso, que lideró durante 4 años un reducido equipo que desentrañó una de las tramas más complejas y perturbadoras en la historia reciente de Francia. Entre 2011 y 2020, Giselle sufrió más de 200 violaciones. Como hemos dicho, todos los hombres que la violaron contactados a través de Internet. El investigador y director interdepartamental de la Policía Nacional de Altos Alpes ha afirmado que este caso de violación masiva no habría sido posible sin Internet y que Dominique Pellicot probablemente nunca saldrá de prisión. Además, compartió detalles sobre las confesiones de los acusados, las dificultades del proceso judicial y sobre la estrategia que sigue la Fiscalía para contrarrestar los argumentos de la defensa. Dominique Pellicot confesó inmediatamente cuando se le presentaron las pruebas, pero solo lo que estaba probado. A medida que salían a la luz nuevos hechos durante la investigación, lo reconocía. De los otros 50 acusados, 49 reconocieron su participación en los actos sexuales, pero solo 14 reconocieron que se trataba de violaciones. Los demás negaron cualquier intención de violar, creyendo que ella había consentido y que se trataba de un juego de libertad y una fantasía sexual. Todos ellos minimizaron la gravedad de lo que hicieron. Repetimos, sin ningún tipo de prevención, sin preservativo, entregaba a su mujer, incluso a hombres que padecían, sufrían VIH. Nos escandalizábamos antes de ayer, el martes, en casos que había grupos de Telegram propederastas o parapederastas o algo así, y aquí había una especie de sociedad alternativa que tenía estas prácticas tan absolutamente fuera de lo normal. 2020, 200 violaciones. Recordemos que estábamos en el pico de la pandemia, que además de todo lo que hemos dicho, por si acaso, estábamos con el palito en la nariz y con la mascarilla, y esto estaban jugando a otra liga. Desde 2011. 200 violaciones, ¿eh? Desde 2011 jugaban a otra liga. La abogada de Dominique destacó ante la prensa, tras la presentación del informe de peritaje, que hay una gran dicotomía en la personalidad de su cliente. Por un lado, se comportaba como un hombre servicial, amable y bueno en todos los sentidos, y por otro, que se descubre a sí mismo por la noche a través de sus desviaciones. Vamos a escucharla. Abogado de la defensa, adresó ce jour un appel solennel a chacun
à respecter la présomption d'innocence et à l'apaisement dans les médias. L'ouverture de ce procès a mené certains, citoyens et associations, à diffuser sur des réseaux sociaux des informations à caractère personnel des accusés. Leur identité, nom, prénom, profession, adresse et parfois des photos prises dans l'enceinte même du tribunal ont été diffusées sur les réseaux sociaux au mépris des règles les plus élémentaires de notre droit, socle de notre démocratie. La diffusion de ces informations a conduit dans le week-end à des comportements délictueux que nous nous devons, avocats de la défense, de dénoncer et de combattre. C'était un fantasme d'un couple, un jeu sexuel. Bon, comme on en voit, et on a... donc il savait que Mme Pellicot serait endormie, ça il l'a dit. Il pensait, au moment où il y va, que c'est dans le fantasme d'un couple qui était un couple échangiste. Voilà ce qui s'est passé dans la tête de monsieur. A la abogada de Dominique Pellicot y a uno de los encausados respectivamente. Claro, es que volvemos a lo de siempre, es que los abogados están para defender a la víctima. Por su parte. O sea, perdón, en este caso es su defendido, que suena mal, claro que suena mal, pero es que vuelvo a insistir, como bien sabe Belén, esto ocurre todos los días en todos los juicios y por distintos hechos delictivos. Esto es una tragedia, pero hay por asesinatos, ¿eh? Quieren sorprenderse, miren, del soy un violador y pido perdón al sentía placer en parte. Las frases más destacadas de la declaración de Dominique Pellicot. Por cierto, alguna de ellas ya puesto sobre la mesa Belén García, nada más abrir el programa. Miren, algunas frases. Soy un violador como todos los acusados en esta sala. Lo sabían todo, decía Dominique Pellicot, en referencia a su exmujer. Era muy feliz con ella, no se merecía esto. Soy culpable de lo que hice, me arrepiento y pido perdón. Así, de una pieza y durante 10 años. Sobre los vídeos de los abusos, ¿de acuerdo? Lo hacía por vicio, sentía placer en parte. Ahora sirven para identificar a todos aquellos que participaron. Nunca he considerado a mi mujer un objeto. Desgraciadamente, los vídeos muestran lo contrario. Nunca toqué a mis hijos ni a mis nietos. ¡Ojo! Porque parece ser, y ahora les sigo poniendo voz a las frases más destacadas de este monstruo, está mintiendo. Claro que está mintiendo. Tan está mintiendo que cuando le detienen, es la primera vez que le detenía, claro, vamos a ver, es que con esto hay varias vertientes y varios temas transversales. Con respecto a cuando le detienen, entra en la base de datos de los detenidos por el tema de ADN de agresión sexual y aparece un caso del año 92. Este caso del año 92 es una chica, Sophie Román, la cual primero fue violada y después con éter, casualmente, empezamos ya a hilar y los juntos, y luego fue muerta. Y está imputado por ello, o sea, ya veremos a ver que también va a ser, y además por lo que me han contado, creo que, vamos, tiene más fácil esto que el otro, así que imagínense. Eso por un lado, pero es que además de estos 71, porque también varían un poco las cifras. Entre 71 y 83 que se sepa. En los diferentes medios de comunicación, que se sepa. Vale, pues este persona está claro que, vamos, que era un potencial delincuente y además grave, en potencia no, en realidad. Pero es que de esas personas, 19 tenían también antecedentes penales por agresiones, por violaciones, o sea, a lo mejor de cada casa que se juntaba ahí, ¿no? Y además lo triste, ya no por el hecho en sí, ¿no? Que es que además ocurrió una parte en plena pandemia, ¿no? O sea, que hasta qué punto el sistema funciona, claro. Es que es tremendo, pero bueno, padre ejemplar. Les dejo dos frases ahora lapidarias también extraídas del macrojuicio que está dando la vuelta al mundo. En este caso, de la abogada Beatriz Zabarro, a quien hemos visto en unas imágenes hace apenas unos minutos, dice, lo que hizo es monstruoso, pero ¿es un monstruo? No estoy de acuerdo y me dedicaré a demostrarlo. Es un hombre entre los hombres. Inevitablemente mira a la abogada. Me toca bailar con la mofea. Claro, a ver. Te toca ejercer tu profesión. Claro, en este caso es verdad que hay ocasiones en que es muy difícil ya no defender mínimamente lo que tienes delante. O sea, es que es un caso tan grotesco, y además, por suerte o por desgracia, a la vez, está todo o gran parte, bueno, claro, igual hay más cosas que no sabemos, pero gran parte está grabada.
y él lo ha reconocido cuando le han pillado. 2.000 vídeos. 2.000 vídeos en 2000, su móvil, y la carpeta se llamaba Abusos. O sea, no se andaba con disimulos. Entonces, es verdad que siendo abogada, siendo mujer, siendo madre, como soy, es muy difícil llegar a empatizar con este tipo de personas. Es que ya no es que sea un violador, es que para mí es un monstruo. Tremendo este macrojuicio, porque ya saben que además de Dominique Pellicot han declarado pues como 50, que son los hombres que han sido identificados, los que violaban a esta mujer, a Giselle Pellicot. Y ojo, porque han detallado cómo cumplían órdenes del marido. Verán, uno de los acusados de haber agredido sexualmente a Giselle, estando ella prácticamente en coma, es que es importante que tengamos claro que todo esto ha sucedido con una persona prácticamente en coma, bajo los efectos de la sumisión química que le suministraban a escondidas, reconoció haber cometido una violación, pero dijo que había sido involuntaria, porque su intención inicial no era esa. Sí admitió Lionel R, que es las iniciales, en una explicación bastante confusa y contradictoria ante el Tribunal de lo Criminal de Vaucluse, que se le había encontrado en estado inconsciente. El hombre, de 44 años, estaba acusado de esta violación, concretamente en diciembre de 2018, en su casa, donde acudió invitado por su marido. Había conocido a Dominique a través de la plataforma coco.fr, Francia, un servicio de chat de contenido explícito e ilícito ya cerrado, donde ésta le propuso algo un poco original y posteriormente mantuvo el contacto con él por teléfono. Parece ser que el marido, que tiene una cara dura estupenda, porque dice, oigan, yo nunca dejé sola a mi mujer con estos hombres, yo siempre estuve con ella, y además daba indicaciones a los hombres de cómo tenían que violar a su mujer. Sí, de hecho hay uno que en el pleno del juicio relató exactamente el tipo de posturas y demás que él le decía que hiciera, que así de esa forma ella disfrutaba. Un depravado, un degenerado, un criminal en potencia, una persona que es increíble cómo es posible que se haya tenido que sentar delante de un banquillo de los acusados a los 71 años, porque el sistema falla cuando no se ha detectado antes, eso está clarísimo. Antes hablábamos del hombre enfermo de SIDA, que además no lo había ocultado, y que el marido pues le incitaba a practicar sexo con su mujer sin ningún tipo de protección. Dice, su mujer, él hace lo que quiere. Bueno, claro. Qué cosificación de la mujer. Claro, es propiedad. Es que, ¿no? Ahí quería decir una cosa. Algunos de los acusados han manifestado que no fueron conscientes de que estaban violando, porque como estaba allí el marido, que se la ofrecía como si fuese un objeto o fuese una mujer pertenencia. Como si fuera un juego a tres, ¿no? Un juego a tres o un objeto o una pertenencia, la mujer respecto del hombre. Es decir, como el marido daba su consentimiento, entendían que ya estaba todo permitido, como si no tuviese ella que consentir por sí misma. Y quería traer aquí a colación, relacionándolo con España, que el Tribunal Supremo en el año 2019 resolvió un asunto donde un hombre había llegado a recurrir porque hablaba del débito conyugal. Es decir, todavía hay personas, aunque nos cueste creerlo, que piensan que por estar casados tienes el derecho a pedir que tu mujer mantenga sexo contigo, quiera o no quiera, le apetezca o no le apetezca. En este caso de la sentencia del Tribunal Supremo 254 del 2019, se declaró como hechos probados algunas frases del tipo, es domingo y toca, esto es tu obligación, para eso te has casado, etcétera, etcétera. Es su mujer, él hace lo que quiere. Efectivamente. Yo recuerdo una detención que viví en Melilla en el año 2011, en el que un padre violaba a su hija, y cuando lo detenían decía a voces, ¿pero qué hacéis? Es mi hija, es mi hija. Vale. Bueno, en fin, señoras, señores, tremendo, ¿eh? Vaya programita, vamos a hacer un alto en el camino, porque estoy convencida de que tienen comidas, que tienen cenas, no sé, pueden ser de negocios, pueden ser familiares, pueden ser de pareja. Permítanme que les haga una buena recomendación, los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, nuestras carnes jugosas,
nuestros postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y muy elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Los Montes de Galicia, calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy. Volvemos enseguida, nos queda el tramo final del programa. ¿Creen que lo han escuchado todo sobre este caso? Se equivocan. ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Les comentábamos entre los adeptos la escuela que había montado este individuo, Dominique Pelicot, durante 10 años, que fíjese el extremo, lo comentábamos anteriormente, una persona decidió no acudir al nacimiento de su hijo porque tenía cita en la casa de Pelicot para violar a su esposa. Tengo un padre inminente en la mesa, así que le voy a dar la palabra. Cuando digo inminente, es inminente. En el próximo programa que César Blanco está, le llamaré pater. Si Dios quiere. Verdad que es impresionante la noticia dentro de lo dramático de esta gente, ¿no? Que la gentuza, que yo creo que son reinsentables la sociedad, sí, sobre todo. Totalmente. Luego el Dominique, o sea, gastar dinero a este hombre en la cárcel, tirarlo a la basura, es una escoria social bajo mi punto de vista, vaya. Pero bueno, el que no va a ver nacer a su hijo para irse a violar a la mujer del vecino, este grupo que tenían de violadores con personas drogadas, pues bueno, no creo que sean humanos como nosotros. Vamos, la verdad.
A ver, de los 35 hombres que reconocen haber violado, porque hay 50 que han llevado a juicio, grosso modo, porque de verdad que esto de las cifras es tremendo. De los 35 que reconocen haber violado a Giselle, ojo, solo 3 han pedido perdón, señores. De vergüenza, bruta vergüenza, porque es que hay vídeos que Dios. Esto no tiene debate, es que es defender lo indefendible. Yo creo que hay casos y casos en los que los abogados están obligados a defender. Yo me ponía la piel de gallina estos meses atrás con el tema de García Marcos, el juez que defendía lo indefendible, con el caso de Tailandia, Daniel Sancho, y no se ha hecho tanto escándalo, pero es que hay vídeos viendo que la estaban violando de una manera inequívoca y lo ha reconocido el señor que se lo ponía en bandeja al marido. Déjenme que les dé más datos. Aducen los abogados que sus clientes desconocían que la víctima era ajena a lo que sucedía. Como hemos dicho en alguna ocasión, que no eran conscientes de estar cometiendo un abuso sexual, también que si no hay intención de cometer una violación, no hay violación. Hay violaciones y violaciones, subrayaba esta misma semana uno de los letrados durante el turno de testimonios de los acusados. En Francia es necesario demostrar la intención culpable. Si el autor está engañando, no hay agresión. La ley francesa es una ley muy obsoleta que no entiende como agravante la sumisión química. El Código Penal galo recoge que no hay delito sin la intención de cometerlo, y al no incluir el término consentimiento, todo acto sin violencia o coacción o amenaza se considera abuso, pero no violación. El medio centenar de hombres que agredieron a Giselle mantienen haber entendido que ella daba su permiso para ser penetrada, que dieron por hecho que si su marido los invitaba a su casa, ella sabía lo que ocurría en aquella habitación. Hay algunos que incluso alegan haber percibido lubricación en las partes íntimas de la mujer, lo que, dice, entendió como señal de consentimiento. Brutal. Permítanme la expresión, pero es que no se me ocurre otro término. Vamos a ver, con respecto a la primera parte, que solamente hay tres de estos presuntos autores que lo han reconocido y los demás no, es precisamente, y alguien que me está viendo parece, yo no tengo nada en contra de los abogados, se lo puedo prometer, de hecho, a que considero a mi hermana es abogada y la quiere mucho, pero es que es una estrategia evidentemente de defensa. Si ellos reconocen la culpabilidad, pues no pueden alegar que dudaban de que en realidad fuera un juego sexual o no. Eso por una parte. Pero por otra parte, también hay que tener en cuenta la presión que hay con este caso, porque, claro, esto ha ocurrido en un sitio de 5.824 habitantes, o sea, que no llega ni a 6.000 personas. Imagínense la paranoia que hay, porque no solamente los que hemos estado aquí en este plató, que ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que no habrá hecho, no solamente él, porque pensar que lo ha grabado todo, pues es un poco extraño. Entonces, claro, hay una paranoia. 2.000 vídeos. Claro, hay una paranoia en ese, en eso, porque hay a quien le han pillado, pero a lo mejor hay otros que no. Entonces, claro, es que es tremendo lo que está ocurriendo ahí en ese sitio. Es un hervidero social. Que no ha logrado reconocer la policía. Y algún archivo igual ha perdido y hay más violadores. 25 hombres podrían en estos momentos estar comiéndose las uñas al hilo del comentario pues tan afortunado que ha hecho Javier Rodrigo. Claro, las comidillas que tiene que haber en los bares, en las tiendas y en los supermercados. Las comidillas que tiene que haber en las tiendas, en los mercados o los bares, que me imagino que habrá allí. Claro, Mazán es un pequeño pueblo francés. ¿Cuántos? No llega a 6.000. No, 5.842 tenía en el último, censo. Por lo visto, Giselle, al ver los vídeos, cuando ya se ha destapado todo, en algunos de los vídeos ha reconocido a personas que conocía del pueblo, con los que se ha estado cruzando estos años, con total normalidad. ¿Son 6.000? Son 6.000, es un pueblo de la media de España, o sea, como cualquier pueblo, por ejemplo, de Ávila, de donde soy yo, un pueblo al uso. Entonces, a media hora de Aviñón, en coche más o menos, para que se hagan una idea, que es donde están declarando, está teniendo lugar el juicio. Es que es un pueblo, todos se conocían, entonces, claro, ella se encontraba con ellos con normalidad porque ella era desconocedora totalmente de esto, pero la cara dura de ellos, que se la encontraban, y nadie llamó a la policía, porque otra cosa que quería comentar, María José, Dominique ofreció a su mujer a muchos, a través de internet. Muchos accedieron, la media es como 7 de cada 10, pero hay 3 que no accedieron o que llegaron a la casa y una vez allí no se atrevieron
a ejecutar el delito, pero tampoco ni a denunciar, a lo que iba. Claro, pero no llamaron a la policía. Nadie avisó de todos estos. De los 50 que están en el juicio, efectivamente, observación de Belén. Nadie avisó a la policía. Sí, pero que hubo otros y que no se conocían. Otros, claro, que ni, otros hay que otros ni, que ni no violaron, hicieron nada, que no estaban en el juicio, pero tampoco llamaron a la policía. O que él lo ofreció por internet y que podrían haber dicho: este hombre me está ofreciendo violar a su mujer, lo voy a denunciar. Eso es lo que da miedo. Es que el problema. Igual ofreció a 500 personas, a ver, 400 dijeron que esto, sí, 100 dijeron que no, que tampoco ando. Esto que voy a decir, que a ver, voy a ver cómo lo digo. Es la huella del crimen, es la huella del crimen, estamos acostumbrados a todo en este programa. Es que, adelante, Javier Rodrigo. No, es que hay gente, muy pocos, pero hay algunos que verdaderamente pensaban que era un juego sexual. Que es tremendo, pero es verdad. O sea, hay gente que lo pues creía. Casi es peor, ¿no? Pues claro que era peor. Tonto, no distingues. Pero vamos a ver, que en España todos los días, a tres personas le hacen el timo del tocomocho. Todos los días en España se denuncia tres por delito, que ya se hicieron películas sobre ello. O sea, que es que gente pató, como bien se dice, ¿no? Pero evidentemente hay otras personas que no. O sea, tú cuando vas seis veces, claro, como pero, alguno, pero, la primera la vez, puedes ver algo raro. Vez, pero algunos fueron hasta en hasta seis ocasiones. Entonces, vamos a ver, efectivamente, cómo no se ha llegado y cómo es posible que en un pueblo tan pequeño eso que ocurría no haya trascendido lo suficiente para llegar o bien a través del servicio médico, que tienen obligación cuando ven cualquier tipo de indicio de agresión, ella que tuvo algún desgarro, parece ser vaginal, incluso la propia peluquera que le llegó a decir, oye, tienes mala cara, ¿qué te pasa últimamente? ¿Cómo no ha llegado alguna autoridad administrativa, judicial o policial para denunciar y proceder a investigar esto? Es un misterio. Los acusados, señoras y señores, han apuntado que Pellicot era un jefe, era el jefe de la orquesta que organizaba los encuentros y muchos han dicho sentirse, ojo, manipulados y condicionados para actuar como actuaron. Brutal, ¿verdad? De hecho, en algunas de las grabaciones se puede escuchar cómo Pellicot daba órdenes a los hombres de cómo abusar de su mujer, pero Dominique ha compartido este martes un relato diferente. El ex marido de Giselle ha afirmado que el resto de hombres conocía su estado y participaron igualmente en las violaciones, algunos en repetidas ocasiones, como se acaba de decir en este programa. La única persona a la que manipulé fue a mi mujer, ha respondido a los letrados. La estrategia de su abogado, Beatriz Zabarro, a quien hemos escuchado hace unos minutos, pasa por demostrar que estos actos monstruosos no fueron cometidos por un monstruo, sino por un hombre entre los hombres. Volvemos a remarcar las palabras de la abogada, pero permítanme que rescate desde aquí que estos hombres se sentían manipulados por el director de orquesta. O sea, estos tíos, que eran ya señores, en fin, no voy yo a tirar de palabras gruesas para definir a estos tíos creciditos, resulta que eran manipulados. Para mí no tiene perdón de Dios. No estamos de acuerdo. O sea, había chavales de 22 años acostándose con una señora drogada, tirada en una cama de 75 años. A mí no me entra en la cabeza. Bomberos, funcionarios de prisiones, todo tipo de profesiones. De topelaje. Estaban ahí porque querían estar. O sea, cada uno es responsable de lo que ha hecho. Dominique es un monstruo, pero los otros también. Pero es que además tienen alguna parafilia, casi todos, porque la somnofilia es una práctica sexual que tiene que estar la persona dormida. Y vamos, ya me dirás tú a mí, en fin. Y luego también se habla que hacían prácticas en las cuales recreaban la necrofilia. Aparte del voyeurismo, ¿no? O sea, son cosas que vuelvo a insistir, que en un pueblo tan pequeño, con tantos actores intervinientes, con tantos medios que hay hoy en día, incluso en internet, que nadie haya entrado, que nadie haya visto nada raro, que nadie haya denunciado, o comentario, en pueblos pequeños, yo que he nacido en un pueblo pequeño, mucho más pequeño que este, que se sabe todo de todo el mundo, vamos, que además está de moda, bueno, en España sobre todo, criticar todo, hablar de todo, las comidillas, demás, que no haya salido, no haya trascendido para evitar parte de esta tragedia, la verdad que, bueno, no sé, sorprende mucho, ¿no? Y no sabemos si estos vídeos que tenías tú almacenados, etiquetados como agresiones y con carpetas, 2000. No te lo pierdas, los compartía con los agresores. Y que no haya llegado a nadie. No sería extraño. Y que no haya llegado a nadie, ninguno. Es casi imposible, ¿no? Tenía guardado solo para él. Tenía tiempo de ver 2000 vídeos, echaría una vida. No tiene mucho sentido, ¿verdad?
Claro, es que no, hay, sabemos muchas cosas, pero también tenemos muchas incógnitas todavía. Hay mucho, vamos a ver, cuando se estudia este caso, es verdad que hay una parte todavía que parece que está secreta de sumario, que se abrirá ahora, que también es verdad, pero, a ver, hay cosas que cuesta mucho trabajo entender cómo un sistema garantista, porque Francia es un país de la UE, cómo un sistema garantista no tiene articulados los medios suficientes para detectar, parar y denunciar lo que ha ocurrido en este tremendo caso. La hija y la nuera que se creían que terminábamos, pues no, más leña al fuego. La hija y la nuera de la mujer francesa de Giselle, a quien su marido drogaba para que la violaran, sospechan que fueron objeto de abusos, así nos lo comentaba Javier Rodrigo al principio del programa. Caroline Darian contó en especial cómo su vida y la percepción que tenía de su padre, a quien quería y en quien tenía total confianza, sufrió un cataclismo en 2020 cuando su madre la llamó tras descubrir de manera prácticamente fortuita lo que su marido había estado cometiendo contra ella, insisto, durante 10 años. Amaba a mi padre, dice, amaba la imagen del hombre al que creí conocer. Amaba la imagen de este hombre sano, amable, considerado, explica Darian sobre Dominique Pélicot, a quien considera ahora uno de los mayores depredadores sexuales de los últimos 20 años. En la vista ante el Tribunal Criminal de Avignon, según relató la prensa local, Darian también fue consultada sobre fotografías de ella, acostada y desnuda, que aparecieron en los archivos de su padre y en las que al principio ni siquiera se reconocía a César. Pues a ver cómo digo ahora esto, lo pongo peor que Javier, lo que quiero transmitir. Nos han vendido que no se puede ser un buen padre y un mal marido en este discurso de la izquierda de antes, la ministra hasta que acierta de rebote. A ver, en un caso como este no, claro, en un caso como este de que está como un cencerro y que hace lo que hace, no puede ser ni un buen padre ni un buen nada. Pero hay mucha gente en España denunciada falsamente porque existen casos que sí que son buenos padres. Sí. No todos los hombres que son denunciados son malos, existen denuncias falsas. Esta es que hay vídeos, no le conozco a nada, señora, esta me creó la mujer, pero no me la creo por el acto de las Montero, porque lo veo en vídeos. Claro, si me lo permites, María José, claro. Ahora que dice César esto, claro. Vamos a ver, en España hace, creo que fue un mes y medio, ha salido a la luz una noticia en la cual un joven, en el acto ya del juicio oral, la novia se retractó y reconoció que todo lo que había hecho era por venganza y le pedían 34 años de cárcel, ¿vale? Uh-huh. Es decir, esto que ha pasado es una tragedia. Pero tú cuando hablas de la izquierda, a mí lo que me da asco de este caso, aparte de, por supuesto, la tragedia de esta mujer y de este degenerado y de esos 70, 71, 72 y algunos que no sabemos seguramente, a mí lo que me da asco es cuando se mete la política por medio a rentabilizar esto. Y es al señor Macron este. Vamos a ver, el señor Macron ha dicho que a raíz de este caso que hay que cambiar las leyes en Francia para evitar estas tragedias. El señor Macron a lo mejor desconoce que solamente en el año 2023 en Francia 94.000 mujeres han tenido agresiones sexuales, de las cuales 28.000 fueron violadas. Y de esas violaciones, el 70% fueron a menores de edad. Y de cada 1.000 casos, tan solo 12 han acabado en prisión. Así que no hace falta este caso, señor Macron, que no me verá, o a lo mejor sí, para cambiar las leyes de una puñetera vez y déjense de tantas leyes condescendientes, con los que ustedes llaman personas que han tenido problemas en la infancia, que son monstruos, como este que hemos venido aquí, y más leyes duras para acabar con violadores, agresores sexuales y con pedófilos. Es que si no lo digo, reviento. Giselle Pélicot denuncia y sentencia a su marido y al resto de violadores, dice, no hay perdón, son degenerados. Declara haberse sentido humillada por los intentos de algunos abogados de la defensa de cuestionar su credibilidad. Parece que la culpable soy yo. No hay perdón. Esos hombres son unos degenerados. Cometieron violaciones. Así de contundente se ha mostrado este pasado miércoles Giselle Pélicot, la mujer francesa que durante una década fue drogada por su marido para ser violada por docenas de hombres. No hay perdón. Y nuevamente la victimización, cómo se ha sentido esta mujer, ese calvario, ¿no? Esos calvarios a los que apuntaba César Blanco al inicio del programa, el calvario que sufrió durante estos 10 años, sumo el de Belén García, saber que era su marido. Es terrible, desde luego, que un hombre te viole, por Dios, naturalmente, pero Dios mío,
y añadir María José. Y ahora añadir la... Va a durar hasta el 20 de diciembre. Claro, pues es cuéntanos, o sea, no es un juicio. Claro, no es que digas, bueno, la es un día, una sesión, la mujer lo pasa mal, ve vídeos... No, no, es que es un juicio que se prevé con una duración de 4 meses. Sí. Se llegó a suspender inicialmente alguna vista a inicio de septiembre por una enfermedad renal de él. Y estomacal, aludieron dos. Sí. Primero estomacal y luego renal. Y urinaria. Claro, tiene problemas de todo tipo. De todo tipo, de todo tipo. Pero bueno, finalmente ha comenzado a declarar, pero es que va a ser un juicio muy largo. Y su abogada, los abogados, el equipo jurídico de Giselle, ha dicho que la intención de ella es ir cada día, a pesar de la dureza. También ha dicho que sí, que lo único que pide es que cuando se emitan los vídeos, los hijos salgan de la sala, porque los hijos la están acompañando. Pero pide, por favor, que los hijos salgan de la sala. Porque lo que hablaba antes, Javier, es que ya es la revictimización sobre ya más a más. Que tus hijos tengan que ver eso, entonces... La secundaria y la terciaria en este caso. Ya es terciaria, por lo menos, sí. Claro, casi terciaria. Porque el problema de todo lo que ha pasado es que a ver el trauma que le quedan a estos nietos. Que esa es otra. Porque a ver con qué entereza psicológica, yo me imagino que tendrán un gabinete psicológico, la administración o la fiscalía, para intentar ayudar a... Las hijas ya, vamos, están destrozadas de por vida, y los que están casados con ella, pero vamos, los nietos, las nietas, con toda esta proyección mediática que tiene este caso, a saber si tendrán algún tipo de trascendencia de cara al futuro, porque están en una edad de formarse intelectual volitivamente, y ya veremos a ver esto cómo acaba, ¿no? Pero la verdad que el valor que tiene esta mujer es encomiable. Se da un eclipse de desconfianza a estos niñas, pues imagínate, no se fieran de nadie, tiene sentido que no confíen si su abuelo ha hecho eso, o su padre, en cualquier caso. Ojo, que como bien dice Belén García, esto lo único que ha hecho ha sido empezar hasta diciembre. Estamos a finales de septiembre, bueno, estamos el 24 concretamente, 26. Es que quedan casi 3 meses de juicio, por eso. Entre que es en otro país, con una legislación distinta, y con tantos actores, por decir así, con tantas piezas, nos falta información. Habrá dudas que tenemos que seguramente en un programa más adelante quizá podamos resolver. No tengas la más mínima duda. Es que faltan 3 meses de juicio. Sería bueno aconsejarla que se dosifique un poco, porque tampoco tiene 20 años, tendría que ser durísimo, y sería bueno que se plantee una dosificación. Es el Dominique Pellicot quien ha tenido problemas de salud, tuvo que suspenderse el juicio, de hecho. Al principio. Pero me preocupa menos él. No, claro, él no nos preocupa nada. Pero sí, como se deja de respirar. Se llegó a suspender porque alegó indisponibilidad, está afectado el hombre, ¿no? Estomacales, urinarios y urinario. Qué barbaridad, pues esto no ha hecho más que empezar y nos ha dado para un programa de 1 hora y media. Así que allá por diciembre, Dios mediante, pues se pueden imaginar la que vamos a organizar en torno a este caso, porque efectivamente, Belén, tendremos muchísima más información, tendremos muchos más datos y vaya usted a saber en qué termina este caso que ha dado la vuelta al mundo desde una pequeña localidad francesa, desde Avignon. Y así ha llegado hasta Madrid, España, donde hemos decidido dedicarle un programa especial, execrable, sobrecogedor, y desde luego, vaya mujer de una pieza, La verdad que es de admirar la entereza de Giselle, porque no cualquier persona sería capaz, con todo lo que ha vivido, de estar ahí día tras día. Es muy duro. Nos vamos, pero permítanme, con tanto disgusto que tenemos en la vida, envejecemos, que es normal, pero habrá que hacerlo bien, de la mejor manera posible. Les propongo con la Celantiox. Las arrugas superficiales, la flacidez, el descolgamiento de la piel, pues ya lo saben todos ustedes, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes A y vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, fíjense, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Muchísimas gracias a Belén García. Es la primera vez que nos visita, pero ojo, no va a ser la última. Muchas gracias a vosotros. Promételo. Lo prometo. Ole. Muchísimas gracias, César Blanco. La próxima vez
que te vea, te llamaré el pater. Seremos uno más en la lucha. Enhorabuena por esa próxima paternidad. Enhorabuena por un reconocimiento que ha tenido lugar esta misma semana, la entrega por la parte de la Benemérita de un merecido reconocimiento de una medalla a nuestro gran Javier Rodrigo. Pues sí, ha sido un honor que la Asociación de la Hermandad... Me ha impresionado mucho el vídeo. De la Guardia Civil, auxiliares, y bueno, pues han tenido bien por mi trayectoria personal a lo largo de la vida. No sé exactamente qué es lo que han visto, no han hablado con gente cercana a mí, pero bueno, están muy agradecidos a mí me llamaron. Ellos. Seguramente. Justo cuando me trajiste el paquete de galletas. Pero fue por las galletas, así lo sabía. Fue por las galletas. Yo sé que estoy aquí porque te traigo galletas. Hombre, no, porque mi madre te trae galletas. Por tu madre, no, sí, ya lo sé. Ya lo sé, lo cual agradezco enormemente a mi madre. Que aprovecho para saludarla. Ha sido un placer estar aquí. Un saludo desde aquí, Javier Rodrigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ti siempre, señoras, señores, muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos, regresamos el próximo lunes. Que tengan un extraordinario fin de semana. Buenas noches.